La tarde del miércoles, en un camino vecinal de este municipio de Los Reyes, dentro de un canal de riego fue localizado el cuerpo sin vida y putrefacto de un joven que se encontraba desaparecido y que al parecer presentaba un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con la información recabada en el lugar donde se encontró el cuerpo, se conoció que el fallecido respondía al nombre de Jesús Guadalupe, de 21 años de edad, originario de Paracho y vecino de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad. Tenía 1 año y 7 meses dedicado al corte de aguacate en esta zona del estado, mismo que fue reconocido por varios tatuajes que tenía en diversas partes de su piel dañada por el agua y el sol. Trascendió que además que sus familiares tenían días buscándolo, pues no sabía nada de él, por lo que acudieron a presentar la denuncia penal correspondiente por el delito de desaparición. Y fue la tarde de hoy cuando labriegos que pasaban por el lugar, conocido como Ojo de Agua, a la orilla del camino que va de San Sebastián a Los Limones, entre plantíos de maíz, caña y zarzamora, percibieron un olor a putrefacción, por lo que al acercarse se percataron que dentro del agua y la maleza estaba sentado el cadáver del hombre en completa descomposición, informó para Red 113 Luzma Cervantes.